vida he compuesto música para películas, para musicales, y en este último periodo de mi vida también obras sinfónicas, que es, me atrae mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música y todo lo que tiene que ver con la entrega en la música es algo que me fascina, pero en el teatro y en hacer música para teatro te podría decir que es mi especialidad. Mi especialidad porque aprendí desde muy chiquito, porque a mi papá le gustaba mucho la ópera, y aprendí que la ópera era esto, contar historias, y la música era absolutamente funcional dentro de la historia. Las óperas buenas son las óperas veristas, que era lo que es lo que más me gusta hoy día. Y aprendí mucho de eso. Entonces, después, cuando llegó el momento y cuando lo conocí a Cibriani y empezamos a hacer musicales, empleé todo eso que tenía en mi cabeza en cuanto a cómo contar una historia. Y cómo contar una historia en los musicales es fantástico. La música es, forma parte del todo, es, me fascina. Bueno, en el año 82 conozco a Pepe Cibrián por casualidad, porque en realidad un asistente pasa a buscar un equipo de audio y le pregunto para qué es, y me dice, no, es para una obra que se está ensayando en San Telmo. ¿Y qué es? Me dice Calígula. Ah, Calígula, mira qué bárbaro, ¿quién? ¿Quién es el director? Le digo, Pepe Cibrián. Pepe Cibrián, yo había visto como espectador una obra que se llamaba De aquí no me voy. Y me había fascinado lo que era el musical en sí. En esa obra trabajaba, me acuerdo, Aníbal Silveira, Georgina Barbarossa, Héctor Pilati, bueno, de otra gente que no recuerdo. Pero la cuestión es que me encantó el musical y lo conocí en el año 82 por casualidad, porque me interesó lo que me contaba este asistente. Venite a ver un ensayo, voy a ver un ensayo, y me fascina, me encanta. Empiezo a ver las coreografías. Me acuerdo que estaba Rubén Cuello montando una coreografía de Calígula, empezando a hacer ejercicios, en realidad, porque todavía no estaba la música hecha. Y me fasciné, dije, esto es el camino por donde quiero ir, que es hacer musicales, hacer música para teatro, como te contaba recién. Creo que lo principal de nuestra relación y el motivo por el cual estamos juntos y vamos a seguir juntos, yo creo, hasta el final de nuestras vidas, es porque hay mucha admiración entre nosotros. O sea, yo admiro mucho cómo él escribe, me encanta. Y sé que a esas palabras le pongo música, y que la música y la palabra se funden y forman una sola cosa, y eso es genial, es bárbaro. Nada nos detiene. Y nada nos detiene porque fíjate vos que en 30 años hemos pasado dictaduras, hemos pasado hiperinflaciones, hemos pasado lo que pasaron todos los argentinos en los últimos 30 años. Pero sin embargo nunca se detuvo la producción. A veces con lo que había en el ropero de la abuela, y a veces con más dinero, hasta encontrar a un lector que puso $1,000,000 para hacer un Drácula, que es inolvidable en nuestra historia, es y será inolvidable en nuestra historia. Mi nombre es Helsing, y el suyo es yo, Drácula. ¿Acaso es francés? No exactamente, pero de allí vengo ahora, de la bella ciudad de París. Bueno, de todos los trabajos que hicimos juntos, la verdad, Drácula es un antes y un después, porque Drácula implicó esa dedicación, esa cosa increíble, esa energía, que era la oportunidad de nuestra vida. Era la primera vez que un productor ponía tanto dinero en un proyecto y en un musical, y más en el Luna Park, algo absolutamente soñado. Pero bueno, funcionó. Entonces, toda esa energía y toda esa locura que tiene la música de Drácula y que tiene, bueno, la obra en sí, tiene que ver con eso, con esa necesidad de mostrar que aquí, en la Argentina, se pueden hacer espectáculos a niveles de los mejores espectáculos internacionales. Para que sea exitoso en la Argentina tiene que llegar al corazón, tiene que tener un mensaje directo y fuerte. Las audiciones que hacemos con Cibrián las hacemos hace 30 años, y para seleccionar a la gente es una tarea muy ardua, que a veces nos ha llevado meses, pero meses, de estar 2 meses escuchando y viendo, porque es una cuestión de respeto también, escuchar a la gente que viene. Y creo que toda la gente que ha venido se ha sentido respetada y ha aprendido algo.
Calígula lo que tiene como leitmotiv es la obsesión de perdurar en el poder. Y el poder en sí. La obsesión de qué hacer con el poder. Siempre hay cosas pendientes en la vida. Siempre me refiero, todo lo logrado es fantástico y me encanta. Incluso superó hasta mis propios sueños. Pero uno siempre quiere más. El ser humano, y yo soy ser humano, quiere más. Entonces los logros vienen por otro lado, tal vez ahora. Al principio de tus preguntas, yo te dije que estaba escribiendo obras sinfónicas y la verdad que estoy muy entregado a eso. O sea que aquel lenguaje lo cuente la orquesta, o sea, que la historia la cuente la orquesta, que la música viva por sí sola, porque la música tiene mucho para decir y la música es un lenguaje maravilloso y no es egoísta, la música da todo el tiempo.